Con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Antonio Maceo, en el recurrido parque con su nombre, se dio inicio al solemne encuentro para rendir homenaje al Día de la Cultura Cubana. Estuvieron presentes las máximas autoridades del gobierno y el partido en la provincia, así como Darlene Surquiola, directora provincial de Cultura en Las Tunas, y Marina Lourdes Jacobo, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio. La cita contó con la presencia de la excelentísima señora Francisca Meneses López, encargada de negocios de la Embajada de Timor Leste en Cuba. El momento fue oportuno para agasajar a entidades significativas en la defensa cultural del territorio, como la Dirección Provincial de Cultura, la Asociación Hermanos Aís, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas. Fueron interpretadas obras que distinguen en la cultura cubana, como La Bayamesa de José Fornaris, símbolo amoroso y patriótico que marcó el romanticismo en la nacionalidad cubana y en la formación de la identidad cultural. Lianis Vega Domínguez en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.